dans mes bras, je lui parle tout bas. Elle voit la vie en rose. Je lui dis des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça lui fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré sur la vie. Et dès que je l'aperçois, je sens au fond de moi mon cœur qui bat. ¿Cómo descubre Robert Yantal que quiere ser cantante? Desde niño, porque siempre cantaba, volviendo de la escuela, etcétera, etcétera. Eso fue mi descubrimiento. Lo descubrió mi abuelo. ¿Qué habría sido de no ser cantante? De no ser cantante, pues pintor decorador, porque trabajé, estudié en Bellas Artes. ¿Qué es para usted la fama? La fama es el resultado del éxito. Entrer dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. ¿Pensó que llegaría a alcanzar el éxito? No, lo esperaba, como todos lo esperaban cuando empezamos. Pero eso se hace paso a paso. Dès que je l'aperçois, je sens au fond de moi mon cœur qui bat. ¿Podría citarnos algunos de los festivales que ganó? Empecé con el equipo francés a ganar el Campeonato de Europa de la actuación en Bélgica, Knokke-Zuid, y lo ganamos. Y dicen que gracias a mi voz, etc. Luego pasé a ganar a un gran concurso de radio para toda la Francia que se llamaba Escuela de Estrellas, y por esto un gran manager de los tres principales, Jean-Paul Guérin, me preguntó si quisiera entrar en su equipo. Naturalmente que sí. A partir de eso, pues me hizo cantar por todos los casinos de Francia y me hizo entrar en la casa de disco Philips. Y luego gané lo que era muy importante, porque era para Francia como el San Remo para Italia, el Gallo de Oro de la canción francesa en Olimpio de París. A partir de eso, claro, discográficamente despunté, y luego se presentó el Festival Internacional de Barcelona del Mediterráneo, que gané también. Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre. Bueno, número uno, he tenido mucho en discos, ¿no? Pero me alegro mucho de haberlo sido en Canadá, en el Quebec, donde cantaban todos los cantantes franceses famosos. Y luego número uno en Asia también, por Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Hong Kong y también Filipinas. Hay una cosa de la cual me siento muy orgulloso: haber cantado con tres importantes cantantes, Gilbert Bécaud, Tom Jones y Luis Mariano. Si on peut s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Me contrataron para preparar la cantante
de Walt Disney, que yo creo que se llamaba Michelle Williams o algo así, y para hacer los dúos de Aladino y de La Bella Bestia. Entonces fui su productor vocal, digamos. Mon amour, puisque tu Lo más importante de un cantante es su voz. Bueno, la voz, claro que es importante. Pero hay también otras cosas. Hay una formación necesaria, hay una vocación necesaria y hay una preparación minuciosa. La presencia, lo físico también, el comportamiento en el escenario, etcétera, etcétera, ¿no? Les plus riches du monde, les plus riches du monde. Les arbres plus. ¿Se considera afortunado? Hombre, claro, porque hay que autoestimarse, quererse para querer a los demás y estimar a los demás, está claro. ¿Sigue recibiendo cartas de sus fans? Sí, y de Francia también, Y me alegro mucho cuando por la calle, incluso, con el cambio de imagen que ha pasado, ¿no? Como los años, pero hay siempre una persona o unas personas que dicen, ah, Robert Chantal, el otro día en el mercado también, ah, Robert Chantal, ah, me acuerdo, no sé cuándo, eso me alegra mucho. Porque, o por lo menos me hace ver que he dejado algo. ¿Con qué anécdota de su carrera se quedaría? En el Mandarin, que es el gran hotel de Hong Kong, una noche cantando en el show, al final, cuando salí del escenario, el maître me dijo, el señor Bruce Lee le quiere invitar a tomar algo con él y sus amigos. Me quedé boca abierta. Yo que lo admiraba tanto. Y entonces, claro, sí, por supuesto. Y era un hombre muy humilde, pasaba un momento agradable con él. Y una cosa que me dijo que al principio me sorprendió. Me dice, mira, le he hecho venir porque principalmente he admirado su actuación y he notado que tenemos algo en común. Usted dando golpes yo cantando, no entiendo. Y me dijo, no me refiero a esto, me refiero a que usted tiene la misma concentración que tengo cuando combato. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. ¿Cómo llega usted a crear el método Robert Yantal? Bueno, hay que decir que empecé por lo que me enseñó mi maestro, que era un ex gran tenor de la Scala de Milán, Giacomo Mancini, compañero de estudio del famosísimo Beniamino Gigli, que sucedió a Caruso. Era el antiguo método italiano, que es el mejor, no se puede dudar. ¿Nos puede citar algunos de los cantantes famosos que han seguido su método? Por supuesto, porque me han dado mucha alegría. Por ejemplo, Paloma San Basilio, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ana Torroja, Vicky Larraz, Baute y Edurne recientemente también. Ah, y Dani de Aurín, que vino aquí niño. Dans le creux de ta main, j'ai vu ta vie entière. Dans le creux de ta main, j'ai suivi le chemin qui mène à ton passé, ces amours éphémères. ¿Qué consejo le daría a todos los cantantes que empiezan actualmente? Es, digamos, imprescindible la preparación. La preparación vocal, la preparación de física también, de cómo presentarse en el escenario, etcétera, etcétera.
Pero lo primero es la voz. ¿Qué queda después de la fama? Después de la fama, por mi parte, ¿no? Queda una gran satisfacción de haber cumplido con lo que habíamos soñado. Tout ce qui t'a fait souffrir, il n'y aura dans ton cœur qu'un chemin bordé de fleurs et sur la route un tambour. ¿Qué opinión le merece una plataforma como Mi Trampolín? Pienso que Mi Trampolín es una plataforma muy importante para mucha gente. Y estoy muy feliz de colaborar en lo que pueda con Mi Trampolín, porque es algo que me parece en este momento muy importante, muy necesario. Mi Trampolín es muy importante para la gente joven que busca una oportunidad, por supuesto. A tracer el sentier de nuestro destino.